creo que mi inicio en el mundo de internet y de los computadores y de terminar, ¿cierto?, emprendiendo acá, fue completamente por error. O sea, no fue algo muy planificado, no estaba pensando nunca en que acá puedo armar una profesión, ¿cierto?, acá puedo armar una carrera. Sino que siempre me gustó mucho esto de desarmar cada juguete que recibía desde chico, ¿cierto? Algo que he visto que comparto con muchos amigos. Desarmar el auto a control remoto y sacarle ese motor y ponerlo en un pedazo de plumavit y convertirlo en una lancha. Y siempre estar viendo qué hacía que funcionaran las cosas y qué tenían adentro. Y yo nunca tuve un Atari, yo nunca tuve ningún tipo de computador en mi casa hasta como los 12 años. En que llegó, de hecho, este computador que está acá. Ese fue mi primer computador. Y al principio yo no tenía mayor cercanía con los computadores y empecé a poco a investigarlo, a experimentar, a ver qué se podía hacer con esta máquina. A mí me gustaba mucho dibujar, pero dibujar logos, por alguna razón. Siempre obsesionada viendo los logos que había en las revistas o en las calles. Y tenía una pequeña croquera donde iba yo imitando logos. Entonces, cuando llega este computador, empecé a dibujar logos ahí. Y ahora, a los 12 años, ya eran los logos de mis bandas favoritas, Metallica y AC/DC, y imprimía estas cosas, las llevaba al colegio y veía que mis amigos se sorprendían con las cosas que podía hacer con el computador. Entonces ese fue como un poco mi primer engancho en ver que podía hacer cosas con esta máquina que a la gente le interesaba. Mis comienzos profesionales, cuando ya empecé a trabajar con el computador, fue como a los 3 años de que llegó este computador a la casa. O sea, el computador llega a mi casa como el año 92 y el año 95 yo ya estaba haciendo páginas web. Por esas suertes de la vida, el año 93 me había podido enchufar a internet cuando todavía era muy incipiente, ¿cierto?, muy básica las páginas web, y fui creciendo con las páginas web. Entonces, como partí con las páginas tan sencillas, muy rápidamente aprendí qué las constituía y cómo funcionaban. Así como había desarmado ese juguete, miraba detrás de las páginas web y veía cómo se hacían. Y lo genial de todo esto, la gran coincidencia, es que cuando dije, ya, perfecto, voy a hacer una página web, ¿de qué hago una página web?, se me ocurrió inventar una empresa falsa, ¿cierto?, inventarle un logo, inventar un nombre, inventar esta página web para tener una razón de armar la página. Y lo chistoso es que armé una página falsa de una empresa falsa que hacía páginas web. Entonces tenía como 15 años, estaba en segundo medio en el colegio, hago esta página falsa, la subo a internet, porque era harto más entretenido estar haciendo páginas web que haciendo las tareas, y el día siguiente me fui a clase. Y vuelvo de clase, al día siguiente abrí esta página web y tenía un mail de un potencial cliente que me quería contratar para hacer una página web. Entonces todo esto parte un poco por error, o sea, no fue tan planificado como acá hay un negocio, acá puedo, como te decía, hacer una carrera, y de repente este cliente me trajo a otro cliente y de repente estaba trabajando y haciendo y diseñando páginas web desde el colegio, que era harto más interesante que estar haciendo las tareas. Así que a medida que empecé a agarrar vuelo con esto, obviamente mis notas también empezaban a caer directamente. La diferencia entre el emprendedor y el empresario siempre es una que me ha fascinado bastante. Yo creo que hay emprendedores que pueden ser viejos, que llevan muchos años en esto, ¿cierto?, que pueden tener una empresa gigantesca, que se transa en la bolsa, pero siguen siendo emprendedores. Y el dueño de un pequeño kiosco puede ser un empresario. Y creo que tiene que ver mucho con la razón por la cual estáis metidos en esto. Yo siempre creo que los emprendedores tienen un sueño que quieren llevar a cabo y les importa harto más el sueño que las lucas que pueden generar. Y el empresario simplemente está preocupado de hacer algo rentable, ¿cierto?, que todos los meses tenga números azules y que a fin de año les genere dividendos. Entonces, la diferencia entre el emprendedor y el empresario, yo creo que no es tanto con el tamaño del proyecto, sino que mucho con la razón por la cual lo estáis haciendo. Y yo personalmente, definitivamente, me considero un emprendedor, jamás un empresario. Una de las cosas que más me fascina es estar viviendo en la era que estamos viviendo ahora, por la velocidad y el ritmo en que están pasando las cosas. O sea, imagínate que en la primera mitad del siglo XX hubo más innovación que en todo el siglo XIX.
Y el siglo XIX es el siglo del teléfono, ¿cierto? De la luz eléctrica, del motor a combustión interna, o sea, del auto y de los principios de la aviación que finalmente llegan, ¿cierto? En la primera década del siglo XX. O sea, ya el siglo XIX fue impresionante y solo en la primera mitad del siglo XX hay más innovación que en todo el siglo previo. Actualmente, en la primera década del siglo XXI, entre el 2000 y el 2010, ha habido más innovación que todo el siglo XX. Es simplemente natural de que se vaya acelerando, porque lo que está empezando a pasar es que un señor por acá, ¿cierto?, inventa la ampolleta, otro por acá inventa el teléfono, y cuando juntáis esos dos inventos, vais creando una tercera cosa. Yo me acuerdo que cuando uno era chico y leía revistas como La Mecánica Popular, que te decía que íbamos a tener aviones supersónicos, ¿cierto?, en 20 o 30 años más, que te iban a llevar de Londres a Sydney en 4 horas, era algo impresionante. Y hoy día no te llama la atención. Richard Branson con Virgin Galactic está llevando turistas al espacio. O sea, todas esas cosas que siempre veíamos que iban un día a llegar, están llegando. Y hay gente que uno la escucha y suenan locos, ¿cierto?, como Ray Kurzweil, que te dice que el año 2045, la gente que nazca el año 2045, va a vivir para siempre. Va a ser inmortal. Entonces, tú escuchas esas cosas y todavía te da nervio de decir, estamos preparados para todas las cosas que se vienen. Pero lo increíble es que ya tenemos la capacidad y vamos encaminados a que eso vaya a pasar. Si nos ponemos a mirar ahora en el corto plazo, en los próximos años, yo creo que una de las cosas más interesantes que viene, estamos en un momento en que la computación misma está pasando por una etapa bien rupturista. Estamos dejando de usar ciertos teclados y mouse, por empezar a usar ya sea interfaces touch o reconocimiento de voz que realmente funciona ahora, o por lo menos funciona harto más que antes, o el reconocimiento de texto cuando uno escribe. Entonces uno empieza a venir una interacción con los dispositivos de una forma completamente distinta y novedosa, que vamos a ver en qué va a resultar. Pero lo que yo espero y lo que más me entusiasma es que también creo que estamos viviendo un momento donde los dispositivos mismos empiezan a comunicarse entre ellos y empiezan a ser más inteligentes y empiezan a interpretar la información de mejor manera. Todo eso siempre, creo yo, conectado con un mejor uso de los recursos. Yo estoy completamente convencido de que el futuro es verde. O sea, cada vez estamos inventando autos que consumen menos combustible o empiezan a usar nuevas formas de combustible. Estamos descubriendo nuevas formas de generar electricidad. Otro de los grandes problemas que hemos tenido históricamente son las baterías. Los computadores se han hecho más rápido, la capacidad de almacenamiento ha aumentado, pero las baterías siguen siendo muy básicas y perdiendo muy poca capacidad. Eso requiere que estemos enchufando constantemente la electricidad, o sea, también que la capacidad de los dispositivos y su autonomía empiece a aumentar, que va obviamente a resultar en autos que realmente, autos eléctricos que van a ser útiles. Y nuevamente, volvemos al punto que estamos en un momento de innovación tan acelerado que es tan difícil saber qué va a pasar en 3 años, porque los inventos que puedan pasar los próximos 6 meses pueden cambiar completamente el panorama para los próximos 12 meses. Así que yo creo que por ahí va un poco, pero lo interesante es no saber y estar siempre esperando a que nos vaya sorprendiendo.